y tenías la bandera de Tuvalu detrás. Sí, yo, claro, porque a veces, no, hombre, no me conecto, ahora lo has dicho, estamos hablando de porno y dices, te conectaste a una cosa, Sí. suena muy mal. No, básicamente, claro, básicamente me pongo aquí a hacer una videollamada con alumnos míos y ¿qué pasa? Pues que se me olvida que tengo la bandera, para mí es algo natural, viene conmigo y entonces, claro, ¿qué pasó? Que al final de la llamada era como, profesor, vale, ahora ya está todo aclarado, pero ¿qué narices es eso de ahí atrás? ¿No? Y Eso se lo es. explicaste, Sí, claro, te explicábamos Tuvalu, expliqué, no sé si a lo mejor están por aquí en el Twitch, ¿no? Expliqué lo del Twitch. Bueno, explicaste lo ya de las pasa. estrellas y cada una Sí, y bueno, hombre, tampoco, a ver, pero tampoco les di una clase sobre geografía tuvalense, ¿vale? Pero sí, alguna cosa expliqué. Dice Arianna, dice, yo quiero la del Bierzo, también la admito. Va, hemos dicho comunidades autónomas, países o, en este el caso, Bierzo. la del Bierzo. Ostras, Gulillón me ha cambiado 1000 puntos por cambiar la bandera. Jo, pues voy a poner otra vez la del Vaticano. Oye, Gulillón, que no tenemos tiempo. Mira, Jolín, pero de verdad. vamos a hacer una cosa. Como vamos a cambiar de tema, ponemos la sintonía para cambiar de tema y yo voy cambiando la bandera mientras cambiamos de tema, va. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time. La estoy liando pardísima para Yo cambiar la también, bandera, ¿eh? Os yo. estáis riendo porque la estoy liando pardísima para cambiar Es la que, ¿cómo la bandera. estás poniendo? Si la estás poniendo en horizon, en No, no, la vertical. estoy poniendo fatal, ahora la pongo bien, ahora la pongo bien, la estoy poniendo fatal. Oye, por cierto, poneos a beber, que Daniel ha canjeado 100 puntitos por hidratación, hay que ponerse a beber. Y mientras cambio la bandera, como decía, cambiemos de tema y sobre todo pongámonos un poquito, dice Nonito, a buenas horas llego. Bueno, vaya espectáculo, dice Oscoche. Sí, Nonito, lo que te estás perdiendo es un Oye, espectáculo. estaba Dime. pensando que menos mal que no eres el típico que va con la sudadera arriba y los pantalones del pijama abajo. No, no, hombre, no, eso no, eso no, eso no. Oye, por cierto, que Había hace 2 meses peligro, que no había saco la peligro. bandera de Corea. No sé si sirve lo de cambiar la bandera, pero Es bandera tengo de aquí la Corea. bandera de Yo Corea. solo tengo mi bandera de España de Eurovisión, que solo la saco Pues en nada, los hazte meses. suscriptora y entras en el sorteo Joder. de la bandera. Hazte suscriptora y entras en el Pero sorteo. no puedo hacerlo desde aquí. Bueno, tú tranquila que ya te enseñaré yo cómo te haces suscriptora Venga. de simple política. Bueno, oye, Alba, por cierto, me quedo contigo porque como evidentemente algo que no falla a pesar de la Semana Santa es el tema de los dramitas, ¿no? Cada semana tenemos nuestro dramita y nos acercamos hasta Andalucía esta semana para hablar del dramita de la semana que en este caso nos lleva hasta Doñana. Y nos lleva hasta Doñana porque todos pensaríamos que es por una cuestión de la sequía, que es una cuestión de alguna crisis medioambiental, pero es que yo diría, Alba, que es casi una crisis medioambiental provocada. Y es que estamos leyendo estos días que la Junta de Andalucía se ha planteado aumentar las hectáreas de riego en el entorno de Doñana, algo que parece muy técnico, pero que está levantando mucha, mucha polémica. Cuéntanos mientras yo arreglo la bandera. Sí, la cosa viene porque, bueno, como decías hace unos días, bueno, y ahora también estamos leyendo mucho en los medios, pues esa intención de la Junta de Andalucía de aumentar las hectáreas de riego en el entorno de Doñana. Y es que, bueno, para dar un poco de contexto, en 2014 se aprobó el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana para equilibrar la explotación del agua por parte de los agricultores de las explotaciones del condado de Huelva, pero en ese plan se excluyeron algunos terrenos de cultivo y no amparaba a las fincas nuevas que surgieron tras 2014 y que, por tanto, pues no tienen permiso para el regadío. Lo que pretende esta ley que defiende el PP es legalizar unas 800 hectáreas de suelo más de la parte norte, según la Junta, y defienden que con esta nueva revisión se otorga una seguridad jurídica a los agricultores que han estado durante décadas cultivando sus tierras, al final sin amparo legal, y que las hectáreas de regadíos legalizadas pertenecen a fincas que están a 30 o 40 kilómetros
del parque. Dicen además que sin esta modificación el único camino que le queda a los agricultores es el cese de actividad agrícola y el abandono de tierras y de población. Y otro argumento que utilizan es que estos agricultores lo que hacen de forma ilegal es crear pozos. Entonces se evitaría pues esa creación de pozos que al final afectan también al paraje natural, ¿no? Sí, sí. Oye, por cierto, estoy leyendo el chat y no sé si... Alba, si yo ahora te hiciese levantar, ¿sería un problema? Porque... Pues mira, no... Te explico. Comenta Vixior. Lo del pijama, dice, el típico, dice Alba. O sea, igual Alba sí va con el pantalón del pijama. Pues mira, podría ser, ¿eh? Lo he hecho muchas veces. Vale, o sea, confiesas que menos mal que lo del cambio de la bandera lo tengo que hacer yo. Porque... Sí. Sí, pero yo lo hago muchas veces por estar más cómoda. Lo que pasa es que hoy he llegado justísima al directo del trabajo y entonces llevo pantalones. ¿Que no se ven? Llevo pantalones. Vale, comprobado, ya tenemos. Pero podrían ser los del pijama. Podría ser perfectamente. Bueno, Nonito dice que sigamos bebiendo, ¿eh? ¿Más? Bueno, vale, gracias. Hombre, a ver, mejor esto que te hagan levantar un día que tienes los pantalones del pijama. No, sí, bueno, estamos en confianza, o sea que... Ah, sí, no, eso no te preocupes, que somos una pequeña familia. Oye, cuéntanos más sobre esta polémica, porque realmente casi es uno de los temas de la semana. Al final parece una tontería, pero se ha convertido en uno de los temas de la semana. Sí, ha habido mucha polémica porque al final el acuífero de Doñana, y lo dicen mucho el colectivo ecologista, las asociaciones ecologistas, está sobreexplotado y así de hecho lo declaró en 2020 la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Desde WWF, por ejemplo, consideran que es imposible que el acuífero de Doñana pueda dar de sí para regar todas esas nuevas hectáreas legalizadas con esta ley que propone el PP. Y lo que dicen es que el acuífero se seca y que los arroyos ya casi no llevan agua a las marismas por ese crecimiento sin control de la agricultura intensiva en los últimos años. Desde la organización insisten en que la superficie que desea amnistiar la Junta se sumaría a las 9.000 que ya lo vivieron en 2014 como comentaba antes, con ese plan de ordenación territorial, y que esta nueva superficie legalizada elevaría el consumo de agua entre 7 y 9 hectómetros cúbicos anuales. Y además, aparte de todo esto, que al final es que te cargas Doñana, que al final es uno de los paisajes, de los parajes más importantes, no solo de Andalucía, sino de toda España, este problema se agrava porque la Comisión Europea ya advirtió por carta a España de que se expone a una multa si Andalucía da luz verde al plan, y expresó su inquietud, su deeply concern, ¿no? Al que ya estamos acostumbrados. Esto sí que es típico y no lo de tu pijama, ¿eh? Sí, exacto. Totalmente. Y es algo que lleva avisando desde 2022, cuando la derecha andaluza ya intentó sacar una medida similar. La Comisión Europea ha avisado de que de prosperar esta tramitación de esta propuesta se estaría produciendo una violación flagrante de lo dispuesto en una sentencia del Tribunal de Justicia, y que esto conllevaría medidas por parte del gobierno comunitario. Pero el drama no está solo en Europa, sino que también lo hemos visto en el Parlamento andaluz. No sé si habéis visto, seguro que sí, las imágenes de esta parlamentaria echándole arena a un parlamentario del Partido Popular y él diciéndole si te aburres, cómprate un mono. Y diciéndole el presidente del Parlamento, diciéndole un poquito de por favor, como si esto fuese aquí no quien viva. Total. Este es el de la carne mechada. El de la carne mechada, correcto.